அப்பா எப்படி இருக்காரு? வீட்டுக்கு நன்றி, ஆனா உடம்பு சரியில்லை. கஷ்டமா இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியுமா, அவங்க இப்பதான் Hola chicos, 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 ¿se me oye? Hola chicos, hola chicos, hola chicos, hola chicos, ¿se me oye? Hola chicos, ¿se me oye? Buenas chicos, ¿ahora se me oye bien? No os preocupéis, no os preocupéis. Ahora se me oye bien, chicos. Chicos, se me oye bien. Vamos a empezar la partida. Me ha costado configurarlo, pero al final lo he configurado. ¿Y eso qué ha pasado? Pero es que... ¿Y eso qué ha pasado? ¿Y eso, bro? ¿Pero qué ha pasado? ¿Es que has dicho algo que no debías? Hola, Armensis, ¿qué tal? ¿Qué tal, tío? A ver por dónde hay que ir. ¿Qué tal el medio? ¿Qué lo sabe? ¿Has conseguido solucionar lo de infracción? Hostia, tío. ¿En serio? ¿En serio, tío? ¿Pero cómo son así? Acá por el Aurora, justo ahora voy a subir. Resident, joder. Vaya tela, tío. A por el Aurora, por todos estos no van. ¿Eh? Acá por todos estos no van. Tú comenta lo que quieras por el directo, tío.
lo que quieras y lo que puedas. Espera un segundo que sube el audio de los cascos. Pero que por el euro ni por todos estos no van, ¿eh? Que listos, van a por alguien que prácticamente no tiene seguidores y que pues saben que pueden tumbar. No son listos ni nada. Se ha jodido. Qué listos, qué listos. Pues no les he pillado yo aquí a mis amigos veces. No son listos ni nada, van, ya os digo, a por alguien que prácticamente no tiene seguidores y que pueden tumbar con mucha facilidad. Pero ¿dónde ha sido? ¿En Twitch o en YouTube? Porque los dos se dan la mano, ¿eh? El de Twitch y el de YouTube se dan la mano los dos. Me imagino que sí en Twitch. Déjame pasar. Oh, disculpe. ¿Qué? No te ofendas. Ha robado algo. Pero devuélveme mi Ganesh, por favor. Vale. Sobresaliente, eres fuerte. Qué jodida la niña, ha robado. No puedes entrar ahí sin haberte quitado los zapatos. Lo sé, solo quería ver el mandapán. Mandapán. Hostia, tío. Niña, ¿me sigues o qué? Sí, sí, me sigue, sí. Es que va muy lenta. Manda pan. A que por eso no me meten censura. Los jodidos capullos. Déjame pasar. Que me dejes 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 pasar. Ay, que me cabreo, te pego, te pego. Déjame pasar. Qué cabrona, no me deja pa- Ah, me la puedo pasar por aquí. Perdón, perdón, ya no te pego, ya no te pego, tranquila. La gente no puede cruzar el puente, es muy peligroso. Escucha, chica. Pues yo lo voy a cruzar, porque me sale de ahí. Vale, no, gracias. Debo llegar a ese camión. Es una mala. No son buenos. ¿Qué tal, Armensis? Si vuelves, ¿no? Eso sí vuelves. Mal empezamos. Señor, señor, por favor. Mi padre, estábamos comiendo helado y no lo encuentro. No puedo volver. Hostia. Qué improvisación, chaval. Pues estaba ahí de pie. Estaba hablando con él. Me di la vuelta y ya no estaba. La han visto, manda huevos. Adiós, coronel. Este juego, chicos, tiene pinta de chungo, chungo de cojones. Chungo de cojones.
Achúncala, achúncala, achúncala. ¿Cómo me gusta hacer tonto, chicos? Es que me encanta. Pobres desgraciados, dice la jodida por culo. La puerta roja. Ya está. La puerta roja, ya está. Vamos ahí. Solo es una zona de guerra activa. Nada que no puedas manejar. No, no, que va. No, algo, solo algo que no puedo manejar. Que va, no lo puedo manejar. No, 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 no. Claro que no. Hombre, ¿cómo lo vas a poder manejar? A ver. A ver, ¿para dónde hay que ir? Tú, que me ven. Hijo de puta, cómo han aparecido. Eso, marchaos, marchaos. Que no os quiero por aquí. Bueno, otra vez al mismo sitio. Es que tócate los huevos. Como no es esta puerta, no, es una roja, así que esa no es. Pues tiene que ser por aquí, por donde han aparecido los guerreros. Los guarreantes. A ver, nada. Escóndete, que te pegan dos tiros que va fina. Es de Filipín. Bueno, ¿qué hago? ¿Aparezco por ahí o no aparezco por ahí? Opinar. O busco otra salida. Ahí hay un guardia, no digo más. A ver, un guardia, nada peligroso. Esperemos no me diga nada. ¡Coño! Espero no me diga nada. Tranquila, tranquila, tranquila. O sea, tranquilo. Relájate. La puerta roja, ¿dónde está? Vale, o sea, aquí hay que ir por ahí. Por aquí no. Espera. ¿A dónde vas? ¿Cómo sé que no llevas algo de contrabando? Porque te lo digo yo. ¿Dónde vives? ¿Estás sorda? Dale dos hostias. Te he preguntado dónde vives. Ahora estoy ocupado. Ya no. Ah, sí, señor. Ven dentro. Entendido. Tú, vente. Coge el arma, señor. A ver qué hacen ahora, vamos a esperar. Ya has oído. Para adentro, maja. Y me escapa por toda la cara. Tengo cosas que hacer. Aquí me voy a meter. ¿No va a abrir la puerta? Problema para vosotros. Una puerta roja. ¿Dónde hay una puerta roja, tío? A ver, se supone que tengo que venir por aquí, pero no veo ninguna puerta roja.
A ver. Por ahí no. Perfecto. Puerta roja. Completado. Amiga. ¿Y cómo saltas ahí? A ver, ¿cómo coño salto ahí? A ver si no tengo que saltar. Pero se supone que sí. Que tengo que saltar a ese lado. Aquí no. Esto no lo puedo abrir. Esto no lo puedo abrir. Vale, vamos a buscar otra salida. Aquí. ¿Tampoco? Hostia, es que estaba ya en altura, ¿eh? A ver, leches. Nada. Mazapán, vamos, ¿quieres avanzar? Nada. Tiene que haber alguna entrada, es imposible que no haya ninguna. Mira, ¿ves? ¿Ves cómo era imposible? Sé que os lo he dicho, que era imposible que no hubiera ninguna entrada. A ver, puerta roja. A ver, la puerta roja, ¿dónde coño está? Ah, amigo. No, no llega. Me parece un salto muy grande. A tomar por culo, otro menos. Vale, creo que puedo llegar directamente a la puerta roja. Sí, puedo llegar directamente. A ver. Mi gratitud. Eso no es suficiente. ¿Y dónde demonios conseguiste una botella de agua? Una calle más abajo. Hay un tipo que tiene toda una colección. ¿Sabes si le quedará algo? Yo solo me llevé dos botellas. Luego me pasa. Ahí, forzado. A ver. Aquí. Para adentro, chicos. Estoy dentro, de lujo. Tejado. Loto rosa. A ver. Vamos por aquí, chicos. A ver por aquí que nos encontramos. Ale, ¿qué haces ahí? Vamos, cariño, ahora.
Sí, no te doy más beso, mujer, no, porque no te gusta. Eso hay que... Perdona, chicos, que entra mi familia. Mi madre, concretamente mi hermano. Vamos a subirnos. A ver por dónde hay que ir. Vamos a ver. A ver. Vale. Guay. Hay que ir al tejado, supuestamente, según ha dicho la niña esta repelente. A tomar por culo. Hostia. Con dos cojones. Ahí hay otro. Muy bien. Pues a por ti que voy campeón. Muévete despacito. ¡Uy! Vamos para arriba. A ver qué nos encontramos por aquí. ¡Hostia! Zona de guerra. A ver, podemos llegar ahí perfectamente. Yo creo. No. Ah, sí, ya estamos en el tejado casi, coño. A ver, para arriba. A ver, aquí, nada. Que había visto algo. El otro rosa no es lo que imaginaba. Hostia, chaval. Hostia. Me meo, tío. Turno cambiado. Olvídate del tejado. Tenía al menos dos objetivos. Uno al almacén y el otro... Y el otro... ¡Hostia! Eso no te lo esperabas, ¿eh? ¿Pero qué coño? ¡Hala! ¿Qué sensación de jugar? ¿Qué coño era eso? Te creía una profesional. Anda, relájate. ¿Vivirás más? ¿Relajarme? Tres semanas en dar con la saga. Ese hombre es de lo más imprevisible. Eso. No, tú no lo conoces como yo. Cambia de posición y de rutinas cada hora. No nos conviene correr riesgos innecesarios. ¿No? Dejemos una cosa clara. Este es mi juego. ¿Quieres tu parte? Pues juega con mis reglas. ¿Puedes bailar?
¿Qué me dices? Es el de la barba. Así me gusta. ¿Qué? Si te van los psicópatas. Vamos allá. Tenía una ruta pensada por las cartas. Vamos a pasarnos, chicos, de nivel 2 y terminamos por aquí, ¿vale? Hostia, si caigo de ahí, me da una hostia. Voy a coger una armita, que me apetece. A ver, vamos a ir por aquí arriba. A ver por dónde hay que ir. Pues me temo que por aquí de un saltito. ¡Hostia! ¡Qué hostia se ha dado! Aquí, mirar. ¿No? Qué raro. Infiltración. Es que tiene que ser una puerta o algo parecido. Ah, mirar. Se va a matar al subir. Pues no. Gracias. Pensaba que no le bajaba la escalera, te lo juro, lo juro, chicos. Sígueme. Saltito que nos toca. ¡Ay, va! A ver. Vamos por aquí. Vamos. Por... por aquí. ¡Uf! De milagro, ¿Seguro que es seguro? No. No es seguro, no. ¿Es estable? Tampoco. ¿Es confiable? No, no te lo aseguro. Qué cabrona, por eso siempre llegas tarde, dice. A ver dónde hay alguno.
A tomar por culo, uno menos. A ver por dónde hay que ir. Ah, amigo, cómo te gusta mover cosas, ¿eh? Venga para arriba, venga saltito. A explorar nuestras opciones. Tú espera. Como si explorar unas opciones fuera válido. No lo he matado de milagro, me he quedado flipado. No te preocupes, si vas a morir pronto, vas a dejar de ir para los restos de la vida. Ah, toma por culo, ya has dejado de ir, ¿no? Joder, la llega antes que yo. Esta sí que sabe escalar. A tomar por culo. Ya está. Solución rápida. Gats occidentales, territorio Hoysala. Mierda.
No, todo está bien. Nada que no supiéramos ya. ¿Quieres que lo haga yo? No. ¡Mierda! Coge la caja y vamos. ¿Y si no está aquí dentro? A ver... Relájame. No era por aquí. Abierta, chicos. Me ha costado un huevo, pero bueno. Mierda, hora de irse. Qué agradable sorpresa. Ah, cuidado, hermanos. Esta tigresa tiene garras. ¿Asaf? Tantos años y no has envejecido ni un día. Qué amable. ¿Buscas trabajo? He oído que Shorlin tiene nueva dirección. Un revés temporal. Nada que no pueda manejar. Claro, claro. Una pena. Nos vendría bien alguien de tu calibre. ¿Qué haces aquí? Esto no es precisamente tu campo. Es una excelente colección, a mi parecer. Chloe Fraser. Colección Antigüedades. ¿Sí? ¿Trabajas para una ladrona? Señor, tenemos algo. ¿Qué? Voy ahora mismo. El disco. Claro, ese tema. Te había confundido con un rebelde. Normal. Pero has logrado dar con el Imperio Hoysala. ¿Es de bien? ¿Y su mayor tesoro? ¿El colmillo de Ganes? ¿No es un hallazgo fácil? ¿Qué pretendes? Tres invasiones persas, tres guerras y tantos años después. Nadie lo ha encontrado. Nos falta poco. Estáis perdidos. Y vuestra única posibilidad de acercar siquiera su ubicación es dar con alguien que pueda ayudaros a descifrar esta reliquia. Alguien con amplios conocimientos de la sociedad de Huesada. Exacto. Un experto en su cultura e historia. Mis tarifas son razonables. Un parásito. Que aprovecha nuestros problemas para engordar la cartera. ¿Eso es un no? Sonaba, ¿no?
Tienes ovarios. Me gusta eso. Pero no necesito más supuestos expertos. Matadlas, tiradlas al río. Descuida. Ya nos tiramos nosotras. ¡A por ella! ¡Esta es otra cosa! ¡A tomar por culo! ¡Ay, vos, es que me he dado! Yo soy novatillo en heridas rápidas. Y también que me he equivocado dos veces al saltar. ¡Qué hijo de puta! ¿Cómo me ha tirado? Yo sé, ya la eliminan, me da igual. Yo voy a sobrevivir yo. O sea, con dos cojones y tres pelotas. A ver, la cosa es que tenemos que intentar sobrevivir los dos. ¡Hija de puta! ¿Me ha tirado? ¡Hija de puta! ¿Me ha tirado? Tomar por culo. Vamos a intentar huir por todos los medios. Vamos, vamos. Que no se escape, que vamos a escapar. He saltado al vacío. Me cago en la puta. Ah, bueno, me ha guardado. Por aquí, rápido. O me ha adelantado, no sé qué ha hecho. Pero vamos a seguir hasta pasárnoslo. ¿A qué coño venía todo eso? Así de efectivo, ¿no? Bueno, pues ya está. Se llama improvisación. Dios, ¿quién es ahora poco profesional? ¿Qué quieres decir con eso? Que tú dejaste que Sad se nos adelantara. Tengo mis dudas sobre si mereces el 50%. Bueno, estoy aquí. Lo sabía. Estoy aquí. ¿Cómo va con el montaje? Leopardo no cambia sus manchas. ¿Lo has hecho ya? Estoy en directo. ¿Cómo bajo el mensaje? Ahora lo hago, eso me lleva 2 minutos. Estoy en directo. Bueno, chicos, a ver, vamos a seguir avanzando. Bueno, chicos, ahora nos estamos metiendo en peleas con estos anormales y asquerosos.
Mira, de verdad, cierra la transmisión. Joder.